¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Veracho. Bienvenidos a este su programa de Astrosenda. Y bueno, ya vieron que el día de hoy estoy acompañada, por supuesto. Le vamos a dar la bienvenida a mi querido amigo Guillermo Ramírez. Bienvenido a Astrosenda, Guillermo. Kitty, con el favor de Dios y el universo, aquí estamos. Me encanta la idea. Déjenme platicarles un poquito acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy y por qué razón he invitado el día de hoy a mi querido amigo Guillermo Ramírez. Porque si ustedes pensaban que yo era la única que recibía los mensajes de las estrellas, bueno, pues están muy equivocados, porque Guillermo no solamente recibe el mensaje de las estrellas, sino que además es un contacto que platica con seres que vienen, por supuesto, de otras dimensiones. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de los contactos extraterrestres. Y bueno, Guillermo, platícanos un poquito algo sobre tu experiencia. ¿Cómo fue que te diste cuenta que estabas recibiendo este tipo de mensajes? Mira, esto empieza desde niño. Yo tenía aproximadamente 6 meses y haz de cuenta que estaba yo en mi cuna. Mi cuna se veía en la esquina ya fuera superior izquierda, superior derecha, se veía una luz. Esa luz a mí me empezaba a hablar. Yo vivía en la colonia Romero de Terreros, en la calle de Ayuntamiento. ¿Ustedes conocen lo que es el Parque de la Bombilla? Claro, por supuesto, bueno, muchos de nosotros lo conocemos. Ese Parque de la Bombilla, ya ves que está, pues, el Monumento Obregón. Es correcto, y a un lado del Monumento Obregón hay un montículo. En ese montículo yo me desprendía, salía de mi cuna de la casa de mis papás, iba manejando mi cuna, literalmente, para que la gente lo entienda, iba manejando mi cuna hasta llegar a ese parque. Ahí me estacionaba yo. Obviamente llegaban niños en triciclos, en bicicletas, y arriba del montículo estaba posada una nave. Ahí subíamos nosotros a la nave. Qué así fue cosa como empezó tan todo esto. Impresionante. De veras, a mí a veces me cuesta un poquito de trabajo de creerlo, pero la verdad es que tengo muchos años de conocer a Guillermo y es muy acertado en todo lo que gracias, él sí hace. Y además, bueno, estás siendo un contacto y además recibes instrucciones y recibes algunas guías sobre medicina muy avanzada. Sí. Porque déjenme platicarles que Guillermo también, a través de extraños aparatos, ¿verdad?, que él construye con sus propias manos bajo la guía de estos mensajes que él recibe. Bueno, yo le he visto curar a mi madre. A mí me ha ayudado y he visto casos verdaderamente extraordinarios. Entonces, cuéntanos qué es el tipo de mensajes que recibes. Pero antes dime, ¿no te decían así cuando eras niño como que ahí estabas loco? Ah, sí, claro. ¿No? ¿O, o tú no te dabas cuenta que tú eras el único que estaba recibiendo estos mensajes? Mira, a mí lo que realmente me impactó fue que yo los veía, y que la evidencia que tengo. Y lo que me sorprendió fue darme cuenta que la gente no lo veía. Es terrible porque, por ejemplo, los muertos flotan, los muertos nunca van a pisar el suelo. Entonces yo me acostumbré a ver a la gente que no, a la gente que flotaba, y decías, no hay ningún problema. Pero cuando comentas lo que estás viendo y ves que la realidad de lo que tú ves, los demás no lo ven, pues sí, ahí viene el Viene un choque, y te empiezas a preguntar muchas cosas, o si a lo mejor estás loco, ¿no? Así y es. Déjenme decirles que hay mucha gente que tiene este tipo de experiencias, pero precisamente como la gente les dice, estás loco, ¿cómo crees? Ellos comienzan a reprimir un poco este tipo de habilidades, ¿no? Sí, mira, yo te puedo decir que el aprendizaje que tuve desde recién nacido hasta los 7 años... fue intenso, pero por la misma presión familiar. Yo vengo de una familia religiosa, monjas, sacerdotes y demás. A mí me bloquearon hasta los 18 años. Yo a los 18 años, ya con la mayoría de edad, ya volví a retomar todo. Sí, no, es que debe de ser verdaderamente complicado. Y miren, yo porque lo he visto, porque he sido testigo, porque les puedo dar testimonio de varias anécdotas que me ha tocado vivir. Y todavía así como que digo,
Me cuesta un poco de trabajo, pero cuando veo la realidad, la eficiencia de la medicina que él practica, cuando veo la profundidad de los mensajes que recibe, cuando veo cómo lleva su vida, cómo va guiando a las personas que lo seguimos de cerca, bueno, ahí sí es una verdad innegable, mi Así querido es. Guillermo. Mira, lo que pasa es que tenemos que entender, lógicamente no estamos solos en el universo. Tener un universo con soles, galaxias, estrellas, para ser nada más nosotros, como que estaría fuera de proporción. Totalmente. De acuerdo contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender que cada vez se van dando más manifestaciones creíbles para la gente. Ya no es un tema vedado de hace 40 años. Es un tema que, ahorita dadas las condiciones que estamos viviendo, bueno, ya no se tiene que convencer, se tiene que vivir. Cuando tú vives una experiencia, es como si vieras ahorita un fantasma y se manifiesta, pues ya lo vimos, no podemos negarlo, mas no vamos a convencer a los demás. Así pasa con los extraterrestres, así pasa con los avistamientos que ha habido en los diferentes países, avistamientos de 100, 200 naves que las vio una población. ¿Cómo le vas a quitar a la población un hecho de vida? Exactamente. Y bueno, ¿cómo fue que empezaste a guiar? Me imagino que todas estas vivencias que tú tenías de alguna manera te han guiado por el camino que tú has elegido seguir. Es correcto, ¿no? Es correcto. ¿Qué es exactamente a lo que tú te dedicas, Guillermo? Mira, yo lo que me digo, primero lo que tenemos que entender todos es que tienes que tener una forma de vida. Para mí esto es mi forma de vida. Esto no es una experimentación, no es estar viendo qué funciona, qué no funciona. Es primeramente el poder estar en paz conmigo mismo, con mi universo interno, que es el macrocosmos y el microcosmos. Si tú tu universo interno lo tienes en paz, el universo externo también se manifiesta. Esa es la realidad. Vivir en paz y en una evolución congruente hacia lo que tú eres como persona, como individuo. Y bueno, ¿qué es precisamente lo que tú haces? ¿Qué tipo? ¿Das terapias? ¿Das cursos? ¿Das clases? ¿Qué es lo que haces en realidad? De todo un poco. Mira, dentro de la medicina, que es la medicina cuántica, la medicina física, tengo más de 80 aparatos biomédicos para el equilibrio. Hay que entender que la salud es un equilibrio. No es curar. No vas a curar. Si tú equilibras tu cuerpo, ahí es donde vas a obtener la salud. Entonces, a través de los aparatos, a través de las diferentes disciplinas, es como se integra la salud de la gente. Luego, la otra parte es el desarrollo espiritual y el desarrollo del ser, que es de manera individual. ¿Tú tienes alguna inquietud en la vida de algo que a lo mejor viste, que a lo mejor presentiste, que a lo mejor imaginaste? Entonces, ahí es donde comienza tu desarrollo de ser y tu desarrollo espiritual. Sí, ¿no? Y además es totalmente cierto. Por ejemplo, todos los Piscis somos de alguna manera medio psíquicos y nos basamos muchas de nuestras decisiones y de nuestras vivencias en lo que es la intuición. Claro, no todos los signos del zodiaco tienen esta facilidad. Yo, por ejemplo, soy del signo de Piscis. Entonces, esto lo puedo entender muy bien porque yo siempre he sido una persona muy intuitiva y tenemos ya, por naturaleza, por esencia, ciertas facultades psíquicas. No todo mundo las tiene tan desarrolladas como determinados signos del zodiaco. Hay signos como Cáncer, como Escorpión, como Sagitario, como Piscis, que tenemos ya esta cualidad con la cual nacemos, con esta habilidad muy latente. Hay otros signos que tienen que trabajar un poquito más para poderla desarrollar. Correcto. Pero déjame decirte, esto es algo que todos los seres humanos tenemos. Usted que nos está viendo también los tiene. A lo mejor no los ha descubierto o le provocan un poquito de temor, pero también usted tiene estas habilidades de desarrollar estas cualidades, tanto psíquicas como intuitivas. ¿No es así, Guillermo? Totalmente de acuerdo. Lo que has dado la clave, no es privativo de nadie. Hay algo que es esencial que yo compartiría con todas las personas a través de su, ya todos los signos tienen su palabra clave. A través de su palabra clave, ahí es el punto de partida para descubrir su esencia. Eso es impresionante y la verdad es muy cierto. Vamos a seguir platicando contigo, Guillermo, con en el gusto. Siguiente bloque, porque me encantaría que nos platicaras un poco, bueno, ¿cuáles son estos mensajes? Primero, ¿cuál es tu misión? Porque cuando alguien te contacta es porque te está asignando una misión. Correcto. Y también, ¿cuál sería un mensaje para el 2015?
14. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Y ya saben, escríbanos a el Twitter kittybracho@gmail.com o bien nos pueden escribir al Twitter del canal GA Channel. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Continuamos aquí en Astro Sandy. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque este es un tema que yo creo que despierta la curiosidad en muchos de nosotros. Totalmente. ¿No? O hemos vivido o hemos sentido el despertar, sobre todo con la vibración que tenemos actualmente en nuestro planeta, que se ha ido elevando, que ya vivimos en una frecuencia, como dirían los mayas, la frecuencia 1320. 33. ¿No? Entonces, yo creo que ese es el despertar. Nos encontramos en un momento crucial en el que todos hemos estado teniendo sueños, en los que todos hemos tenido este tipo de intuiciones, pero que no prestamos atención. Mira, lo importante de todo esto es que hay muchísimas manifestaciones. A través de la naturaleza, lo ves en las nubes, cuántas formas caprichosas que te despiertan y te atraen, en la forma como cae la lluvia, en la forma como cae el granizo, en la forma como brilla el sol. O sea, hay muchas manifestaciones en los animales, cómo se van comportando, cómo se van reproduciendo, en el floreo, en el brillo de las plantas. O sea, hay infinidad de manifestaciones de todo eso. Lo más importante es que te llame la atención. Yo les preguntaría a todo nuestro auditorio, ¿quién no ha oído de un fantasma? ¿Quién no ha oído de un muerto? ¿Quién no ha oído de un extraterrestre? ¿Quién no ha oído que el tiempo se cambia? ¿Que la semana se te hizo muy corta, se te hizo muy larga? O sea, ¿quién no ha oído hablar y vivido lo que estamos comentando? Ya no es tiempo de atemorizar, es tiempo de vivir una realidad en la cual tú te estás adaptando a la naturaleza. Efectivamente. Y al universo. Los mayas decían que mucho a eso se referían cuando hablábamos del final del ciclo, no del final del mundo, por supuesto, era el final de este ciclo, que íbamos a entrar a vibrar en otra frecuencia. Por lo tanto, tenemos mayores posibilidades al encontrarnos vibrando en otra frecuencia de desarrollar clariaudiencia, clarividencia, telequinesis, todo este tipo de cosas que nosotros a lo mejor estamos experimentando, que nos causan un poquito de desasosiego, nos causan un poquito de ansiedad y que de alguna manera no sabemos cómo canalizar porque ignoramos lo que nos está sucediendo. Mira, pero si hay referentes del pasado, ¿tú sabías que los indios, los Sioux, se transportaban a través de los ríos? Se metían, bueno, sí, por decir algo, se claro metían, en, por poner un ejemplo, empezaban en el río Bravo en Sonora y acababan en Florida, nada más se desintegraban, ¿sí? ¿Sabías que los indios iban a la luna? Por ahí hay una anécdota que en el 69, cuando se fue a la luna, unos americanos habían chocado con la luna. Dijeron, ¿cómo chocaste con la luna? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Chocaron, ellos tenían piedras que habían dicho, y después, cuando se hace la vuelta a la luna, alguien se acordó que esos americanos habían chocado con la luna, y efectivamente eran las mismas piedras lunares. ¿Qué quiere decir? Que se abren puertas dimensionales. Entonces, al abrirse esas puertas dimensionales, el tiempo-distancia se acorta. O sea, todo esto lo hemos vivido desde antes, no estamos tratando nada nuevo. Es simplemente el adecuarse a un universo para poder tener una mejor evolución como seres. Y yo creo que sí hay algo de conciencia, un poquito. Sí la hay. Hay, además, yo he sentido últimamente mucha inquietud por esto de, bueno, ¿qué se le hace para evolucionar? Tú dices, Kitty, en tus libros que hay que meditar, que hay que desarrollarnos espiritualmente, que es nuestra la decisión si evolucionamos con el planeta, pero también los medios de comunicación. Ha habido series de televisión como la serie de Héroes, como la serie de Los 1400, como series... Hay muchas series que hablan ya de que
el ser humano puede llegar a tener estas posibilidades, y las posibilidades están latentes. Todos hemos ido a hablar, me imagino, de los niños del estos. Índigos, cristales, diamantes, todos esos ya traen otra conciencia, traen otra conciencia vibracional en la humanidad, ya la traen. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Tenemos que darnos la oportunidad. El camino es muy simple. El camino se deriva en amor y felicidad. No hay más. Oigan, pues eso es maravilloso. No hay más. El universo se mueve en amor y en felicidad. No hay otro camino. Pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Tiene su libre albedrío. Tiene un libre albedrío. Si nosotros decidimos... Yo siempre he dicho que la felicidad es una decisión interna. Y una forma de vida. Y una forma de vida, que no depende de si tengo empleo, no, si tengo pareja, si tengo que ponerme, si tengo un buen... No depende de nada de eso. No. Yo tomo el día de hoy la decisión de cómo me la quiero pasar. ¿Me la quiero pasar bien? ¿Me la quiero pasar contenta? ¿O me la quiero pasar mentando...? ¿Cuánto estás dispuesta a invertirle a tu felicidad? ¿No? ¿Cuánto vas a invertirle? Porque hay que trabajarle. Ah, no, claro que hay que trabajarle. Es un camino, hay la que felicidad aprender, es un camino. Hay que aprender a liberarse de emociones negativas, de dependencias, de todos estos apegos materiales que nos tienen anclados en la frecuencia anterior. Mira, una forma de trabajar la felicidad, recuerda tus momentos de felicidad de niño, de adolescente, de joven y hasta este momento. Revívelos en ti. Nadie, si los revives, vas a ver que nadie te los puede quitar. Esa vibración de felicidad la tienes internamente. Solamente es cultivarla, es mantenerla. Pues miren qué buen tip, ¿no? Cuando se vayan a enojar, si ven que ya están así medio acelerados, estresados por el maldito tráfico, cierren los ojos y acuérdense de un momento feliz en su vida. Y van a ver que se relajan, van a ver que no nos dejamos contagiar de esta negatividad y de esta agresividad que hay a nuestro alrededor. Porque yo creo que eso es mucho, ¿no? Mira, si tú tienes una actitud y tú te dedicas a ser feliz, automáticamente el tráfico se desvanece. Las manifestaciones no existen porque vibracionalmente estás arriba. El problema es cuando te sumas. Cuando te masificas, ahí ya perdiste. Hace poco tuvimos un programa con mi querida maestra de astrología maya, Malú Valenzuela, quien nos estaba platicando del Ho'oponopono. Y nos totalmente decía que de el Ho'oponopono son puros, perdóname, es una vibración, es una libertad. Llave de la luz, te amo, lo siento, lo perdóname, siento y te amo. Gracias, ¿no? Y es algo que yo he puesto en práctica. Por ejemplo, cuando hemos llegado a un lugar, una oficina de gobierno donde todo el mundo está muy jetón, ¿verdad? Por lo general yo creo que se están identificando. En ese momento empieza uno, llave de la luz, gotitas de rocío, y empiezas a hacer todo este tipo de decretos maravillosos. Pero porque lo estás irradiando. Y cuando llegas a la ventanilla, aquella mujer que estaba jetona voltea y hasta incluso te regala una sonrisa. Pero no se vayan, porque esto está muy interesante y es algo que todos deberíamos de concientizar en estos días. Cualquier comentario, cualquier aportación que nos quieran hacer, ya saben que mi Twitter es twitter@kittybracho, o bien también pueden escribirme al twitter@GA Channel. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Estamos de regreso y bueno, yo creo que ya establecimos cosas muy importantes en el programa, ¿no? Definitivamente. Ya establecimos primero que todos somos seres que ya estamos a una frecuencia diferente, que nuestro camino tiene que ser la evolución, que el camino es la felicidad. El amor. El amor. No hay más. El amor, que no hay otro camino. Y ahora, Guillermo, yo quisiera cederte todos estos minutos para que puedas darnos el mensaje de lo que podemos esperar para el año 2014. Mira, hay que entender algo que es muy claro. Ningún año es malo. Todos los años traen lo suyo. La caracteriología del próximo año es mi propia liberación.
y mi liberación, mi evolución y mi transición como ser de luz. Ese es lo que nos trae el año que entra. ¿Y qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Va a haber violencia? ¿No va a haber violencia? Hay que entender dos cosas. Todo ahorita este por la cosas. Misma por la misma frecuencia 13-20-33 hay una separación de la humanidad, más no del planeta. Si tú quieres buscar gente que en algún momento fue nociva hacia tu vida, ya no la vas a encontrar, porque tú estás vibrando en la luz, estás vibrando en el amor. Aquí hay que ver que son dos cosas muy claras. Es el discernimiento de la humanidad que quiere evolucionar y la humanidad que se quiere acabar. Los que se quieran acabar, pues seguirán en su guerra, seguirán en su terrorismo, seguirán en su carencia, seguirán acabándose con un sistema obsoleto. Los que queramos vivir mejor, el universo siempre te va a proveer lo que necesitas, pero siendo tú mismo, siendo individual. Por ejemplo, hace rato que estábamos atrás de cámaras, me estabas platicando unos ejercicios muy simples, porque sí, muy lindo lo que dices, pero yo dije, bueno, pero sí, pero ¿y cómo le haces para evolucionar? ¿Cómo le haces para saber que estás en el camino de tu individualidad? Y me pusiste unos ejemplos muy lindos, muy sencillos. Entonces, ¿por qué no se los compartimos al público? Con todo gusto. Mira, el primer ejemplo que vas a hacer, vamos a partir al revés. 5 minutos antes de que te duermas, ya cuando sientas que te estás cayendo, recuerda una anécdota en tu vida que te haya hecho sentir muy feliz. Lo que haya sido, no importa la situación que haya sido. Recuérdala, mentalízala. ¿Por qué? Porque esa situación de 5 minutos de felicidad se va a retroalimentar durante las 8 horas siguientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a amanecer de buenas. El segundo paso, ¿qué vas a hacer? Cuando te bañes, vamos a hablar cosas prácticas. Prácticas, cuando para que tú cuando te estés bañando, vas a sentir que esa agua que recibes es una cascada que viene del universo. Es agua que cae del universo. Primero, unos minutos, hay que acordar que hay que ahorrar agua, pero los primeros minutos cuando estás enjabonando, vas a decretar que todo lo que no te corresponde a ti se va a través de eso. Y luego, unos minutos después, vas a decretar lo que quieras recibir para ti y lo que quieras merecer. Eso es muy importante. El recibimiento y el merecimiento, porque yo soy Kitty. Eso es muy importante, es individual y lo vas a sentir, lo vas a llevar a tu corazón. Pues tienen dos ejemplos. Dos muy sencillitos, muy prácticos. Muy prácticos. Yo siempre recomiendo, cuando estoy dando algún tipo de terapia, cuando estoy dando algún tipo de plática, o estamos haciendo algo de meditación, o cuando tengo un niño enfrente con una carta natal que estoy interpretando, siempre les digo, por favor, no vean el noticiero por las noches. Yo estoy de acuerdo que tenemos que vivir enterados, pero no lo vean en la noche. No podemos vivir. Porque es exactamente con lo que nos vamos a dormir. Y los noticieros tienen todos estos eventos llenos de violencia. No nos podemos ir a dormir con eso. Es muy importante. No aprendamos a no vivir el efecto de las cosas que nos quieren hacer ver. Vete a la universalidad. No hay carencia, hay abundancia. Yo pongo un ejemplo muy simple. Tú siembras un grano de maíz, ¿cuántos te dan? Pues, ¿cuántos? Tú eres millonaria. ¿Yo cómo te compruebo que eres millonaria? ¿Cuántos millones de células tienes en tu cuerpo? Uy, los que quieras. Y todos. Y diario los estás alimentando. Sí. ¿Eres o no eres millonaria para alimentar millones de células? Ah, no, claro, definitivamente. Estamos hablando de hechos. Desde esa perspectiva, no, claro. Es que estás alimentando a millones de células. Tienes que ser millonaria para alimentar a millones de células. Me parece fantástico. Otro mensaje que nos quieras dar. A mí me encantaría que alertáramos a las personas. Mira, el gran mensaje es, el próximo año es la alineación cósmica universal de galaxias, sistemas, constelaciones, en un punto de origen como la divinidad, punto cero partió. Aprovechamos subir al universo y que el universo descienda a nosotros. Esa es la gran ventaja. Wow, entonces a pesar de los problemas van a estar fantásticos. No, es que para el universo no hay problemas. Ok, perfecto. Para el universo es evolución. Ahí está el mensaje. Guillermo, se nos está acabando el tiempo. Por favor, dinos, ¿dónde te puede contactar la gente? 55-55-43-11-50, 55-177-227-91, en mi página web, centrointegraldelser.com.
Ahí tienen ustedes, se los vamos a poner contigo, aquí abajo. Obviamente. Y lógicamente, si no pudieron alcanzar a tener lo que es, bueno, el teléfono de Guillermo, ya saben que ustedes pueden contactarse conmigo directamente, ya sea a través de la página de Astrosenda de Facebook. También estamos en Twitter, arroba Kitty Bracho. O bien, también puede ser a través del Twitter del canal de GA Channel, es arroba GA Channel, para que ustedes nos escriban, nos hagan llegar sus comentarios, sus inquietudes. Tú durante el año estás dando varios cursos. ¿Qué tipo Todo de cursos el año damos das? Cursos. Me dedico al desarrollo del centro personal de cada gente. Padrísimo. ¿Y en qué consiste más o menos? Es el desarrollo de tu ser interno, tu ser superior y tus cualidades paranormales que quieras desarrollar. Ahí lo tienen. Ahí tenemos una enorme ventaja. Si sentimos que no podemos solos, no tenemos esta práctica de llevar a cabo meditaciones, si no sabemos cómo alinear nuestros centros energéticos, pues es el momento de extender la mano y de pedir ayuda. Eso es algo que a veces el ser humano se reprime. No tengan miedo de levantar la mano, de pedir ayuda. Y si hemos logrado despertar el interés en ustedes, por favor, escríbanos. ¿Verdad, Guillermo? Claro que sí. Vuélvenos a repetir dos de tus teléfonos. 55-43-11-50, 55-177-227-91. Pues no me queda más que agradecerte. No, el agradecido soy yo y el agradecimiento a todo tu público. Muchas gracias. Ya saben que esto es GA Channel, que yo soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho, pero sobre todo que quiero que sean felices y que vibren en armonía con el universo. Y quédense a nuestra programación.